Buenos días, amigos de Fútbol Tepic. Gusto saludarlo. Saluda a Chato de Bolé hoy en vivo desde la Puerta de la Laguna, cancha 2, cancha alterna, en la final de la Champ. Por fin, Piojo, me trajiste la Champion. Es el mejor torneo con el mejor presidente. Aquí se hace presente en la Laguna. Carlito Modesto, ¿cómo estás? ¿Qué te parece la imagen de la Champion? Buenos días, amigos de Fútbol Tepic. De entrada, Chato, ya se nos volvió loco. El mejor presidente, la mejor liga, en la mejor cancha, con los mejores. Es un honor poder estar acá. Después de 256 semanas tendremos final de Champions League una vez, o dos veces, o tres veces. Es que no se sabe con Chon. Puede haber 50.000 finales en un año o simplemente una. Piojo, buenos días. Llegó el momento de jugar la final. ¿Qué tal, amigo? Muy buenos días, Carlito, Chato. Muy buenos días para todos, amigos. Nuevamente, otra vez, mira, lo que acabas de comentar, Carlito, de que ve al presidente. Él sí se la toma en serio lo que debe de ser, Carlitos, ¿eh? Así como juzgamos o criticamos, también hay que aplaudirles, ¿eh? Qué bien que venga y haga acto de presencia en una final. Y qué mejor, Chato, Carlitos, de decirle, Pancho Villa, campeón defensor, Carlitos, ¿eh? En la libre, en la categoría libre. Pues es la libre, la que maneja el buen Chon Asunción Aguilar. Habrá que esperar, es el equipo de Mecatán contra Pancho Villa, buscará doblegar su defensoría. Ya lo decía el Piojo Valadez, era un partido interesante, atacando de derecha a izquierda la escuadra verde y blanca. Mecatán en relación de izquierda a derecha, pues ya lo decía Piojo, ¿no? Sus ahijados de toda la vida, los de Pancho Villa. Esperemos que sea un lindo partido. Hoy el arbitraje lo comanda Humberto Pérez, el asistente número uno es José Reinaldo y el dos es Jorge Arellano. Es cuestión de esperar, mi querido Piojo, el silbatazo inicial. Sí, Carlitos, yo, esa es mi categoría, esa es la categoría que quiero traer Machato, ya, Carlitos, pero se resiste el muchacho. Esa categoría aquí deslumbraría su talento de Chato, ¿eh? Chato está para Champions League, ya, no Provi, no Jalisco, no la AFE, está para Champions League, Chato de Bolé, ok, justamente concuerdo contigo. O presidente de AFEN, ¿te gustaría también? No, bueno, es que la última vez que lo propusimos para presidente de AFEN, nos ganamos una infinidad de críticas, así que, por el momento no, Chato tendrá que esperar. Entonces, ¿será transferible para esta temporada para Pancho Villa? Puedo hablar con la directiva, mira que tengo vara alta ahí en la directiva de Pancho Villa, ¿eh? Chato me acaba de confirmar que estará escuchando ofertas en las próximas semanas. Al parecer, tendremos una nueva y no sé si última etapa de Chato de Bolé como futbolista. Bueno, antes vamos a ver, checando últimos detalles, Humberto Pérez moverá Mecatán, y es así como con el silbatazo. En punto de las 10:56, desde la cancha 2, Humberto Pérez nos indica que comienza la fiesta del gol. Desde la Unidad Deportiva Laguna, hay que sacar la pelota a bailar, se juega la gran final. La gran final de la Champions League. Pancho Villa, campeón defensor, estará recibiendo los embates de un Mecatán que buscará hacerse de inmediato con la historia aquí en el torneo de la Laguna. Ha comenzado el partido, mi querido Piojo Valadez. Ahora sí, ¿qué esperamos? ¿Qué es lo que tú conoces a Pancho Villa? Pero veo a Mecatán y desde el arco ya me da buenas impresiones, ¿no? Hoy sale Ademar Ortiz a la portería de Mecatán. Lo comentaremos porque viene el Chino, mandaba a correr al Lupe Calvillo. En seguridad, la escuadra de Mecatán buscará al ya mencionado Ademar Ortiz. Salida por izquierda, el balón por dentro, buscaban a Agüero, que incluso hace piernas. Acá viene Raúl, intentaba darse la vuelta. Llega muy bien la defensiva de Pancho Villa. Por momentos, Piojo, de espalda se van a confundir algunos jugadores, ¿eh? Tú ya te puedes dar cuenta, solamente las mangas, cuando los ves de espaldas, es lo que los distingue. De frente no hay ningún problema. Sí, automáticamente es el mismo uniforme, como lo comentas, Carlito. Aquí por parte de Mecatán, vivo en verde, y Pancho Villa vivo en su tradicional, ya blanco con negro, uniforme de años ya, Carlito. El mismo color de esta colonia. Veo a Pancho Villa con los colores y es imposible no acordarme de Mololoa. Mololoa también era un equipo que acostumbraba a jugar de blanco y negro con las franjas en vertical. La cancha de la Laguna ha tenido históricamente equipos por y también por haber, así la historia del fútbol de aficionados. Vamos a ver la primera del equipo de Mecatán con el servicio que va a segundo palo. ¡El remate! ¡Atención con esta! Jugada, dos toques que pasó absolutamente toda el área de la cabaña que defiende el guardameta Fermín.
más conocido como Mariscos. ¿Mariscos? Se salvó el equipo de Pancho Villa en lo que pudo haber sido la primera de Mecatán. Vemos a Agüero, tiene que llegar en el centro de la cancha Ávila, levantan para Calvillo, la pone al suelo y Lupe quería combinarse con Carlos Navarrete. De inmediato se hacen los enojos por esta banda de Chino, el famosísimo Flower, también como lo hacen llamar sus compañeros. Otro balón arriba, irá a competir Raúl, primero la defensa, acá está, vamos a decirle, el tercerolo. De repente, ya estoy esperando que Cheto venga para tomar el tema, porque es un tema muy cierto, ahorita lo comentaré con el tema del camisa número 44, el central de Pancho Villa, este que ahora acaba de cortar. Ya lo comentaré con Chato, también contigo, Piojo, pero primero hay que darle su merecido espacio a los primeros minutos, porque arrancaron bien, hay partidos que en los primeros minutos son de conocimiento, les vale gorra a estos, Piojo, están intentando desde ya. Recordamos en la Champions, recuerda, y también punto a mencionar, cuidado, punto a mencionar que el equipo de la Pancho Villa ya tiene más de 5 años trabajando con esta base. Vale, muy bien, ya vamos a ver. Se conocen muy bien, excepto alguno que otro refuerzo que traen, pero no, el refuerzo sería Huitaca, pero la temporada pasada también ya jugó aquí en Pancho Villa. Huitaca, también de las caras que, bueno, en lo particular no me había tocado verlo, Piojo. Es decir, yo sabía que Huitaca acostumbraba Samao, La Labor, Compostela, le gustaba, ahora sí que vamos a decirlo con la expresión coloquial, le gustaba ranchear a Huitaca. Es la primera vez que lo veo después de, ¿cuánto será? Su última etapa en primera división. Sí, mírate, por la edad que tiene, todavía tiene muy buen power para esta categoría. No se ha enchufado ahorita, pero en cuanto se enchufa, creemos que es uno de los jugadores a seguir. No, y Piojo, es de la escuela de los de Chato de Bolé. Vas a cualquier hora al cerro y lo está subiendo ya Huitaca. Por ahí las malas reseñas, no malas reseñas, sino las malas lenguas dicen que lo sube hasta 5 veces, ¿no? Es un mito Huitaca en el Cerro de la Cruz. No, Carlito, en ese mito, si te platico, la mayoría que yo, pues es mi colonia, es mi barrio, que después se le estima, la mayoría lo sabe, de aquí, que estamos aquí, de la porra. Hay unas historias de cada jugador que te puedo decir que increíbles, ¿sí? Increíbles, relacionado al Cerro La Cruz, a las canchitas que había ahí, unas retas tremendas que se hacían, Carlitos. Uh-huh. Es que así como dicen, cuando vas por la México ya ves que está ahora la reciente trota. Bueno, después de esta, porque viene el balón arriba, quiere competir, el rebote favorece a Calvillo, que se barre Calvillo, el remate. Todavía la pelota queda para Huitaca, que le pega. Por arriba Huitaca, así sufrió en defensa la escuadra de Mecatán. Y es que te lo digo, Piojo, cuando ya ves que hay una pisita, ¿no? En la Avenida México, ¿no? A la altura del Panteón. Ah, pues está el mito, ¿no? De a esta hora se aparece Chato de Bolé. No, igual en el Cerro de la Cruz, a esta hora se aparece Huitaca. Son unos enfermitos, en la buena expresión de la palabra, de cuidarse físicamente. Pero, sí, ¿no? Se mantenerse, se mantiene. Mantenerse al 100 todavía. Yo he pasado eso, 2-3 de la mañana. Y ahí está. Ya está Chato corriendo a las 3 de la mañana. Haciendo ejercicios ahí. Si te descuidas, es hasta un ente, hay un ente maligno o bueno el que se atraviesa por ahí. A lo mejor no es el Chato de verdad, es un holograma, simplemente para despistar. Una vez más Mecatán, el partido arrancó movidito, eso me gusta. Vamos a ver por izquierda. Balón en favor de los verdes y blancos. Que mira, Piojo, me apena mucho. Creo que Mecatán, la temporada que pasó de AFEM, perdió, ¿no? En una final con derecho a ascender. Pero no quiero acordarme en qué categoría. ¿O será que lo estoy confundiendo? En semis habrá. Pero Mecatán esta temporada sí iban fuertes, iban bien para ascender a primera división. Y tristemente pues se quedan en el camino, ¿no? Fíjate, ahorita que comentas de Mecatán, Carlitos, también mencionar a nuestros amigos de ahí, de para qué lado, que es ahí, para el lado de la playa, Jalco, que también se dan muy buenos jugadores, y muy buena afición también por parte de los amigos de Jalco, incluyendo Mecatán. ¿Cómo olvidar, mi querido Piojo, cuando, bueno, desde lo particular, cómo olvidar, Piojo, cuando a uno, cuando estábamos aquí en Lagunita, le tocaba visitar a Jalco, y sabías que era mareada garantizada. Acá le pega el Chino por encima de la cabaña de Ademar, sigue intentando Pancho Villa. Ir a Jalco era una mareada garantizada, ya era el factor local que tenía Jalco. Sí, recordar que eran unos partidazos que se daban cuando ibas a visitar, sabías que salías, si no por el campo, salías revolcado. Jalco que también intentó en primera fuerza,
ascender y se las ve duras contra el Naranjal. Le termina ganando en penales a Jalco Naranjal en primera fuerza, también de los equipos que buscaba ascenso a primera división. Imagínate lo que hubiera sido un Jalco en primera, Piojo. Sí, fíjate, ¿cómo me hubiera gustado a mí que llegaran más municipios? O que ojalá se contagien y que vengan más municipios a la primera división. Sería muy agradable, muy ameno ver de otros municipios que vinieran a participar en la máxima de aquí de Tepic. Acá viene Buitaca, termina enganchando hacia adentro, le cometieron la falta, claro, porque antepone su pierna izquierda el delantero de Pancho Villa y termina barriéndolo con infracción el defensor de Mecatán. Bueno, tendremos el primer tiro libre importante del partido. Chato de Bolén, quería que llegaras. Piojo Valadez, ahora sí, hay que tomar el tema, lo quiero tocar. Tenemos presencia TDP en esta final y la típica, ¿no? Por favor, no me menciones. No diga mi nombre. Entonces, tú sabes. ¿Para qué vienen a jugar si no quieren que los vean? Pues ese es un tema aparte, Carlito, que lo hemos tocado mucho tiempo, Piojo. Si no quieres que te vean, pues no juegues. Vete al profesional. Si te gusta el profesional, ¿qué haces aquí? Ahí está. Ya lo decíamos, es tristemente, ¿no? Se exponen a esto y más. Vamos a ver, pero es la final. ¿Y a quién le importa? Ahora viene Buitaca, le pega directo. Y casi le pegaban a nuestra... Todo bien, Amy, por poco le pegaban a Amy. Mira cómo se gana esta muchacha, Chato, cómo se está ganando, mira, no más. Pero Chato, es que es la final, ¿qué más da? Posiblemente será la última. El problema es ese, que muchos no toman como este o más los últimos. Dirán, el último ya me voy, no, siguen jugando. La seriedad, no estoy como yo que me voy, como la canción no me voy, ¿eh? Este está el tema, ¿no? Ahorita está platicando con mi amigo Guasón aquí de tu vecino Piojo, que nos ha cepillado todos los viernes de los chamorros. También nos hace la invitación cordialmente a La Iguana, el restaurante de Marisco La Iguana, nueva administración ahí por la calle principal, bajando de Colosio, Piojo, en la pura esquina venden pisos y enfrente está La Iguana. ¿Qué ese negocio no era? ¿O es sucursal la que estaba allá por el, sí, me acuerdo que estaba por la... Para el chorizo, ¿no? El chorizo por ahí estaba, sí. Y Brasil por ahí la había visto. Sí, ya no, en la pura esquina estaban los pollos, un ladito estaba así Iguana, luego hicieron sucursal de este de acá, y pues ahora hay nueva administración ahí por la calle principal. Vamos a ir, Carlito, estás invitado, ¿eh? Yo donde quiero ir a los chamorros, me dan una cepillita que me han puesto. Vives, es en tu colonia, en Pancho Villa. No, pues les hablo, no quieren ir, pues si no me acaba eso que se los lleve. No, Carlito, no, nos tiene prometiendo Chato de hace 3 temporadas al menudo con el amigo Quilla. Que no quiere pasar por mí en Atacoma, yo que me quiero pasear, Carlito. El artista no falla los viernes, ¿eh? Ese sí, ese, deja de chambear por ir por un chamorro, ¿eh? Bueno, pues ahí está el comentario. Chato, nada más para terminar de hacer el pecado, camisa 44, zaguero central, tú lo conoces, está de la nueva franquicia Halcones, 4-4, lo conocen como Chapa, lo entrevistamos, Chato Puerto, sí, lo entrevistamos, sí. En el restaurante de marisco. Sí, sí, es que, y le pregunté justamente, no sé si te acuerdas, cuando le eché carrilla por su novia, si te vas para allá, Carlitos, ¿qué haces acá, no? Ya, entonces, hicimos el pecado, hay que hacerlo bien, muy bien, ya es... cuestión de destino y de consecuencias, ¿no? En fin, Chato, no es culpa nuestra. ¿Hay una falta? Platicando con Guasón de muchos pejuitos que platicaban el tema sobre mí por la edad, ¿no? Cebollo, Eri, Huitaca, además de ese lado derecho, por Mecatán, ¿sabes? Jugadores de trayectoria que están jugando en este torneo de la Champions, ¿no? Sí, la Champions League. Y lo que me gusta es que de inmediato, ¡pum!, estamos atacando, buscando los goles. Ya han tenido importantes ambos equipos. Arriba la pelota, termina sacando Javier. Hace piernas, Güero. Va contra Helios, va contra el Chino. Termina ganando con mucha experiencia. ¡Epa! Le iba a decir que con mucha experiencia, no, Chato. Esa fue para respirar, Piojo. Esa es experiencia, para respirar. Lo acaba de decir, en la escuela de Chato, haciéndose presente. Acuérdate, Carlito, tú lo acabas de decir. Aquí Chato hace presencia. ¿No viste la carrera que pegó Carlitos? Que dijo, ya me ahogué, para respirar. No, estaba por echarle un relato conmovedor al buen Helios y de repente le sale lo rústico. El disparo, otra vez, el Chino Helios. Ahora tu compadre Calvillo, Chato. Oye, ¿cuánto más iremos a ver a tu compadre Calvillo jugando en libre, Chato? No se acaba nunca ese muchacho, ¿eh? Parece que no envejece. Algo toma ese muchacho, Piojo, algo le trae de desemblaje. Es lo que te digo, de la escuela inquebrantable de Chato. El mito de Chato en la Avenida México. El mito de Buitaca en la... ¡Espérate, porque me viene el disparo! Me andaba... El mito de Buitaca en el Cerro de la Cruz. A esta hora se aparece Chato. A esta hora se aparece el Buitaca. O sea, vas a cualquier hora y están corriendo este par de enfermitos, le decía, del físico. No, los ves tanto en la mañana, en la madrugada, mediodía. Y tengo un primo que no me quiere, igual que Quilla. No me quiere, pero sí me quiere mi amigo, primo La Cuachalota. A las 11 en punto, La Cuachalota. ¿Quién?
de ahí de la Pancho, a las 11 en punto sube el cerro con chamarra y bolsas envueltas. 11 del día. 11 del día, Chato, diario. Chato, diario. Sí, lo he visto varias veces. Dile algo a la Cuachalota, Chato. No, que le voy a decir. Tú ve, guacho, tú dale. 11 del día, chamarra, cubierto. Madre, no. Tomando café, Carlitos. ¿Cuánto daño le ha hecho la escuela de Chato al deporte aquí en Nayarit, ¿eh? O sea, y lo peor es que Chato por momentos pide este premio deportivo, Chato, pide un premio. Mérito deportivo, Carlitos, merecido, ¿no? Pide un premio al mérito deportivo, Chato, luego de inducir a las futuras generaciones a eso. Vamos a ver, acá está el equipo de Mecatán, el partido por momentos se rompe, se pone a medio chiles. Y luego lo quieren dinamitar, lo dinamitan. ¿Está jugando Halcones ahorita? ¿Halcones está jugando? ¿Amistoso será? Confirma, me confirma, Chato, de volver. Me confirmas. Por allá se escucha Piojo en ambas bancas, gritos, tú sabes, tú has vivido los grupos. ¿Por qué de repente se disgustan, no? Los de adentro con las personas encargadas de afuera. Y tú sabes que también hay diferentes criterios y diferentes humores de los futbolistas, que hay unos que resaltan mucho aquí. Sabemos de este jugador, yo lo conozco y él sabe que se le estima a Doña Florinda, que es uno de los que es muy enérgico él. Ahora, ¿por qué la pelota no ha pasado por más de por los pies? Balón largo para que venga Helios, no va a llegar. Chato, ¿por qué la pelota no pasa por los pies de Huitaca? Ahí lo tienes y no ha tenido aproximaciones. Es que lo malo que Huitaca se recarga un poquito a la izquierda, ¿no, Carlitos? Tiene que pasar por el centro para que ahí se distribuya, ¿no? Que el que está como cinco, Cebollo. Claro, justamente. En la pelota para Agüero. Hay equivocación en la salida de Mecatán. Lupe, buscaba a el flaco. El balón lo tiene que tomar en el centro de la cancha el equipo de Pancho Villa. Y acá está Huitaca, del que hablábamos, que con fortaleza engancha. Después mete un buen balón buscando a Doña Florinda, que así le acaba de decir el Piojo, aquí así le acaba de decir. ¡Mete túnel! Increíble, Helios. Terminó enganchando el centro para Lupe. Contrarremate, pedían falta. El rebote le queda a Pancho Villa. Hay falta. Se agrandó, Chato, tu nuevo compadre, Helio. Oye, lo vio sonrojado, ¿no? A ver si puede, ese ida y vuelta, a ver si no se nos cansa este muchacho. Lateral por derecha, veloz, metió túnel, enganchó a lo Bebeto y después el centro, Chato, volvió a sacar la experiencia. No, este muchacho, así como dice Chato, que lo ves un poco rojo, pero créanlo, yo lo conozco ya de años, va ahí, viene, parece que tiene la juventud, está todavía en las piernas, ¿eh? Lo vas a ver, todo el santo partido sube, sí. Baja, tiene buen desempeño. La única preocupación es que, pues te digo, el lateral por derecha, Piojo, ¿eh? Esos laterales de ida y vuelta al nivel de Premier League, Chato, ¿eh? O sea, esa ida y vuelta no cualquiera. Ya hay falta, la va a venir a ejecutar el flaco Estrada. Primero Estrada de nuevo, acá está Chapa, toca hacia afuera, intercepta el conjunto de Mecatán. Quieren prolongarse a proyectarse a la portería. Aquí está el Güero, aguanta de espaldas. Termina jugando de frente para Rica. Levanta la pelota. Una vez más el Güero. La quiere por izquierda Raúl. Y lo van a ver. Vamos a ver si le pega. Mira nada más. Hizo piernas de nueva cuenta. Helios mete la carrocería. Consigue saque de meta. A veces aquí, Chato, encontramos talentos perdidos, ¿eh? Nunca antes descubiertos. Este portero que jugó en Flamingos, en Edwin, el de Pantanal. Lo que dices tú, Carlitos, hay muchos que no están en el radar de los mercenarios, pero de muy buena calidad, que deberían tomarse más en cuenta, ¿no? Claro, justamente, de repente aquí te encuentras uno que otro, y bueno, la Champions League es la llave para equipos de bajo recurso, de bajo presupuesto, mejor dicho, no bajo recurso, bajo presupuesto. Además, ya pega un trazo, tendido. Acá está Guadalupe Calvillo. Estrada, la pide Huitaca, la quería al pie Huitaca, no han entendido, no han entendido a Huitaca en los primeros minutos. La verdad es que ha sido un desperdicio momentáneo aislar tanto a tu 10, que acá viene y se sacrifica. Sí, mira, Huitaca normalmente siempre juega en medio, y ahorita está, me extraña, porque ya los conoce, porque digo, ya ha jugado aquí con ellos, se conoce muy bien. Falta que se conecte, como dices, no lo están aprovechando ahorita, pero créemelo, Huitaca es uno de la que tiene, te la hace como grande. Ahora, para la gente que se lo pregunta, ya lo decía, ¿no? El Piojo, ¿no? Huitaca. Pero, Chato, otro tema a considerar. Mira, aquí estamos jugando la final. Pero si se alcanza a ver en la cámara, en la cancha 1, Chato, ya se juega la jornada número 1 de la Champions League. Lo hemos platicado en otras temporadas, Carlitos. Cuando se acaban las finales de este torneo, el mismo día, no hay inauguración, hay partidos.
Allá del otro lado está otro partido, a lo mejor es otra final, a lo mejor es otra semifinal de la Liga Copito de Nieve, de la Liga de Chón, o la jornada 1, todo puede pasar, Chato. Así de ilustre es nuestro fútbol. Así de ilustre nuestro fútbol amateur. No, en la Champions, Carlitos, acuérdate que si te expulsan pagas un 200 y juegas. Si le miente la madre al entrenador, pido que te expulsan, 200 y juegas. Aquí a ojos vistos, aquí nadie está engañado, ¿eh? Ahora sí que Carlitos, Chetos, mira, voltean, mira. Yo no quiero hablar de esos temas. Mira, yo me acuerdo, mira, Piojo. Hablando de Chato, una anécdota. Me acuerdo que queríamos entrar, ya había como, ya se había jugado como 7 jornadas. Y decían, no, sí. Pagan inscripción, se me salió un equipo, tenía 21 puntos, te los pongo los 21 puntos a ti, claro. Sí, aparte que cuando son pocos equipos son 14 vueltas, ¿no? O sea, pero aquí todo se sabe, ¿no? 20. Y es que es lo que nos gusta de la Champions League, que es transparente. En ningún momento ha salido a querer desmentirnos, es que es decir, acepta, Chon, que tiene una liga que es para jugar, Chato, es para jugar. Balón acá al rincón para Navarrete, que puede echar la pelota al área, la quiere el flaco Estrada, sigue Navarrete, termina jugando... De primera, mira nada más, otra vez llega, no, es que llega sin aire, Chato, y luego el rechace, otro más. Y para que regrese, ya no va a regresar. No, es que es el problema con tu crack. Agua. Saque de manos, y luego el piojo, mira nada más. Oye, el piojo de indicaciones, a ver, el equipo, ¿qué trae el piojo? Es que siente los colores de Pancho Villa, el piojo, ¿eh? Recordemos que se colgó de un título de la Veteranos, el piojo, y desde entonces, ¿eh? Nunca fue ese torneo, pero se tomó la foto en la final y se colgó. Se colgó de ese título. Lo que no saben ustedes, compañeros, es que es patrocinador oficial de Piojo Valdés, de Pancho Villa, lo que no saben, de parte de la directiva. Por poco se lastiman ambos. Era Eric Ávila, terminó más maltrecho el de Mecatán. Y ahora la balón para Raúl, la pide Güero, van a encontrarlo. De repente se anima el equipo de Mecatán, cambio de dirección, juegan de primera. Llegaba la... Intentó una, le hablaron al Piojo, pero Piojo está acá transmitiendo. Flaco Estrada, muy bien ahí lo de Helios. Traba Chapa, vuelve a trabar, no pudo, pide mano, la concede Humberto Pérez. Tiro libre importante para Mecatán. ¿Cómo reclama esta jugada? El árbitro bien posicionado y tarjeta correspondiente como se la gana a este muchacho por meter la mano, ¿no? Piojo Valadez, si se pregunta, bueno, a lo mejor la gente no lo ve, ahorita al productor le voy a pedir la toma, volteala rápido, si quieres voltear nada más la cámara, volteala nada más, para que la gente vea Chato de volé, es lo que pasa cuando tienes un sobrecarga muscular de un partido. Y hay jerarquías también, el muchacho nos aventó lo que tiene de experiencia, vámonos Ricky. Gracias productor, gracias. Ya saben en lo que trabajan. Carguen su agüita, su paraguas, su internet móvil y su sillita, ¿no? Amigos, si supieran, amigos, que quité la hamaca porque traía hasta hamaca este muchacho. Bueno, hay tiro libre. Quiere abrir el marcador la escuadra de Mecatán. El disparo, pedir nuevamente mano. Humberto dice que no hay nada. Y arranca Buitaca. Va por izquierda. Atacan hasta 3 del equipo de Pancho Villa. Levanta Sutil y encuentra a Navarrete. Arranca Doña Florinda. La quiere Helio. Y ahora, Chato, para regresar, no le hace un corte de manga porque no se la dio. El corte de manga es porque ya no va a regresar. Entonces vamos a ver a Mecatán. Se abre el espacio. ¡Le pega gol! ¡Gol de Mecatán! 1-0. Y Chato trajo gente a la escuadra que en teoría es visitante. También mandando mensajes en la transmisión la gente de Mecatán que se hace presente. Y en una contra, después de que pierde la pelota en el centro que le pone Huitaca, Navarrete no ve que le llega la marca y nos agarra mal parado. Justamente tú le decías, Carlitos, los agarra mal parado, roto. Y este muchacho Pato, el goleador de este equipo, lo conozco de muchos años. Desde que recuerda, Carlitos, sabes que le va a pegar. Y buscó el primer palo bien, Piojo. 1-0, gol de Pato. Sí, es una de las cosas que sufre mucho Navarrete, que yo lo conozco de años, ya es la conducción, que a veces es clásico, que no suelta y pierde la visión, la cabeza abajo. Es muy buen jugador, pero sí tiene mucha conducción, del cual a mí en particular, yo lo he hablado con él directamente, no me agrada que conduzca tanto. Puede hacerla más fácil, ¿no? El... ¿Está enojado el Piojo? Está enojado, de repente, ahorita va a soltar el micrófono y se va a poner a dirigir, ¿eh? Se va a querer colgar también de este título, ¿eh? No, ya estoy viendo ya urgentemente 2 cambios de Pancho Villa, ya los vi. El análisis del Piojo no es para la transmisión, es para el partido, Carlitos, ¿eh? De repente ahorita va a estar escuchando el buen Manu Félix, va a estar viendo la transmisión y va a estar escuchando los dominios de Piojo Valadez. No me ha desagradado lo de Pancho Villa por el momento, Piojo, pero...
¿El fútbol es así, de un acierto o un error? ¿A qué viene Calvillo? Que aguanta de espaldas, termina jugando de frente para el flaco Estrada y este manda a correr a Buitaca, que va a llegar. No, no llegó. Pero bueno, ya la gente vio la imagen de lo que es jugar un partido luego de tener o de regresar de una lesión de ¿cuánto, Cheto? 4 meses. Un partido y como Lex Luthor para la silla. Para la silla, Piojo. No, no, te digo que es... Ay, es así, es difícil. Amigos, si les llegara el olor por medio de las pantallas, lo que huele aquí con Chato, a peyote y a miel de abeja y veneno, marihuanol y lonoli. No, hombre, este muchacho huele a todo este día. ¿Cuántos piquetes, Chato, fueron? En la rodilla. Carlito, ¿qué pasó? No platicas de eso, Carlito. No, fueron cerca de 60 inyecciones. Me puse en la rodilla para no operarme, Carlito, pero ya parece ser que gracias a Dios estoy de regreso. ¿Hablabas de células madre, plasma o qué era al final? Sí, plasma, ahí con amigo Pelotas por la calle Brasil, que fue el culpable de que estemos de regreso, Carlitos. Puede gustar a la gente, ¿no, Carlitos? Pero aunque no juegue fútbol, es para estar sano, ¿no? Por eso. ¿Culpable por de 15 eso? Minutos no, de juego? No, no, ¿culpable no, de 15 por, minutos? No, no. ¿Cómo es posible? Por eso es culpable, porque va a regresar, Chato, madre santa. No, no, bueno. Por eso es culpable, Pelotas. ¿Por qué? Vas a tener más trabajo, papá. Eso sí. Ahorita leemos los comentarios de manera puntual. Hay que esperar que este avance de Mecatán termine, porque viene el Piojo Güero. El Piojo Güero. Ya la perdió. Sí. Es el Piojo, le dicen Piojo y está Güero. Buitaca. ¿O sea que este está moreno? ¿Está moreno? Apiñonado. El Piojo apiñonado. Arranca tu ídolo, Piojo. Arranca Elliot. Mira nada más cómo le mete el balón para Navarrete. Muy bien, Ademar la deja entrar al área. Sí, dijera el productor, Piojo, vendiste humo con tu buen flower. Ya se tronó. Por el espérame, momento. Nelo, alias Florina, velo. No, que no regresaba, velo, espérate. Hasta ahí. Bien, el equipo de Mecatán, el centro va para Pato. Otro disparo más. Controla el flaco Estrada. Le vendría bien otro gol a este partido para levantar los ánimos. Vamos a mandar rápidamente saludos para Josué Barajas. Ánimo, Edwin Estrada. La barrida contra Buitaca, que se quejaba de una falta, será servicio lateral. Fíjate que lo que más le conviene a Buitaca es quitarse de ahí, ¿eh? Lo tienen bien medido. Le están haciendo el 1-2 y está muy abierto. Como las pelotas no le llegan, se orilla él solo. Él solo busca posición, pero muy atrás del ataque. Entonces, yo creo que le conviene un rato ponerse de este lado derecho y si no llega la pelota, meterse un poquito al centro. Levanta chapa, pica y se va a quedar el esférico con Ademar. Dice Marta Lucía Ramírez, vamos Mecatán, un saludo para los hermanos Cheve y Arturo, saludos. Iván Muro, nómina cara en esta transmisión. Sí, pues con el simple hecho que venga Angelito, ya se nos fueron más de 800 pesos en insumos y en sueldo y en todo. Dice Artista Montes, hazme un hijo Piojo, pero ya sabes cómo mi presidenta. Oye, este muchacho no quiere nada, Artista. Oye, le pidió Artista un hijo al Piojo y el Piojo se regocijó, ¿eh? Como que le encantó la idea, ¿no? La idea me encanta. Se armó una película en la cabeza el Piojo. Arriba la pelota, mira nada más el corte artístico, ¿eh? Un poco ortodoxo, pero eficiente por parte de Pedro Hernández. El servicio será entonces por un costado. ¿Mal saque? Le acaban de marcar mal saque al equipo de Mecatán, sorpresivamente. Y lleva 3 marcadas igual. No sé, que está desesperado Mecatán por querer anotar otro gol, que está muy revolucionado. No sé cómo lo estás viendo, Chato. Llevo a Mecatán, que trae toda la intención de apoyar la corona de Pancho Villa. Sí. Vamos a ver. Los minutos lo dirán. Viene el balón otra vez por derecha. Irá Pedro Hernández, el flaco Estrada primero. Este que ayer lo veíamos jugando en el torneo de barrios de la Medo en la categoría veteranos, hoy está aquí jugando la final de la Libre. Y compite, entrega para Buitaca, ahora Pedro Hernández la vuelve a pedir el flaco Estrada, juega del lujo con Buitaca, termina interceptando la escuadra de Mecatán y luego ponen pelota para Helios. Arranca Flower, el balón favorecerá al equipo de Mecatán. Vamos Nelo, ahorita sale, güey, no te agüites, Nelo. Parecía falta del equipo de Pancho Villa. ¡Strike! Fue un strike. Aquí está Eric Ávila. Para Lupe Calvillo. ¡Se abre el espacio! ¡Le puede pegar! Se precipita un poco. Lupe pide perdón, pide disculpas. El balón quedó en buenas manos. Mira nada más a Doña Flore. El balón para Calvillo, que no está adelantado. Dice que sí. Dice Arellano que sí hay fuera de lugar. Pero de repente tira magia el buen Flower, ¿eh? Ahí está. Doña Flore, como dice Piojo Balades, de cariño. Doña Florinda.
cómo no, él sabe que hay aprecio en también Nelo, es otro de sus apodos, Nelo también. Luego yo le decía a Helios por un parecido que tenía a un... ¡Ay, se me fue la onda! Bueno, ya me acordaré por qué le decía a Helios. El balón cortado por Chapa, una pelota más que le queda ahí al Flaco Estrada. Siempre busca la banda el Nelo. Manda a correr a Calvillo. Controla muy bien la defensa de Mecatán. Tocan en corto y luego la pedradota que le va a quedar a Navarrete. De frente Ávila, la quiere Buitaca. Ávila para Nelo, que va a intentar por fuera. Tiene tanque de gas de sobra. Propone el desborde. Línea de fondo, mete el centro. Le sanó. Dice Arellano que salió, Chato. Ahí está. Mira, le reclama Lupe en el fuera de lugar que en el que tire que sale de mar, ¿no? En este le vuelve a reclamar que no se da pelota. Pero está mejor parado que nadie el asistente. ¿Cómo le reclamas? Tal cual. La jugada estaba siendo muy buena, eso sí. Ahora, amigo, le voy a preguntar. ¿Cómo ven la unidad deportiva en Laguna? A ver más intento de complejo, dado que aún nos faltan algunas canchitas para que sea complejo. Tenemos de rápido, tenemos de básquet, tenemos de boli, ahí de multiusos, las dos de fucho, faltaría una de béisbol, pero es un intento de complejo muy bonito, Chato. Luego con la lluvia se embelleció. Ahí te va la pregunta que hace Luis Apodaca. Ya saben, de la primera división de la Liga Independiente ya salió la convocatoria. Pues no salió primera división, ¿eh? ¿No? ¿Primera división no salió en la convocatoria de la Liga Independiente? Bueno, por eso preguntaba Podaca que si ya sabíamos. Viene, Chato, no salió. ¿Cómo urge ese programa ya de Aguanten. Por ahí viene ya, amigo, no se desesperen. ¡Centro, el remate! Ahí está en el fondo, Marisco. ¿Cómo? ¡Mariscos! Beto Mariscos en el arco. Y ahora arranca Doña Florinda. Hablamos de Nelo. ¿Qué tal? Y otra, acá está Buitaca, que se anima. Buitaca, lo marcan hasta tres. Manda a correr una vez más a Nelo. Oye, no, Piojo, pobre Nelo. Lo ponen a correr en todas. Va a terminar peor que yo, Nelo, ¿eh? Deberían darle el balón al pie, Piojo. Somos conscientes que con pelota al pie es mucho más desequilibrante. No, y como tú lo viste, se agarra y abre mucho la lateral. Es de los que les gusta llegar hasta adentro, ¿eh, Carlitos? El Piojo, Güero. Centro de Mecatán. Afuera. ¿Será tiro de esquina? Sí, dentro de lo que cabe, Chato, no sé qué opinión tengas tú, Carlitos, no está tan avasallante. Dentro de lo que cabe está parejo el partido, se ve bien. Esperemos segundo tiempo que mejore esto. Pancho Villa tiene que reajustar. Yo en lo particular, hay dos cambios que me agradaría por parte de Pancho Villa que lo están pidiendo a gritos ya. Mándalo ya, Chato, manda al Piojo ya a la dirección técnica. Que dirija, que no está aquí, ¿eh? Ya, mándalo para allá. Centro, va, corazón del área, el remate del Piojo. Contrarremate por encima. No me contestaron. ¿Qué les parece mi Laguna? Mi unidad deportiva Laguna. ¿Qué les parece? Chato, está vendiendo humo este muchacho. No, Chato. La verdad es que la lluvia le cayó bien, ¿no? A los árboles, obviamente, para la sombra, porque mucha gente se cobija en los árboles, las gradas son cortas, pero la cancha, a mí, Carlos, me gusta más esta cancha para primera edición que aquella, la verdad, siempre me gusta más esta, es más pareja. La dos. Ahorita que comentas eso también, Chato, de la primera edición, a mí aquella me agrada poco, y unas cosas que no me gustan es el bordo que tiene de concreto, para mí en particular se me hace muy peligroso, ¿eh? Hemos querido quitarlo, Piojo, pero, bueno, se tienen que hacer primero cosas antes, ¿no? Bueno, será decisión. Y referente a lo que comentas, Carlitos, qué mejor, ¿no? De que tenga mucho, esté muy reforestado aquí esta unidad deportiva. Sí, se sí, ve sí. Muy bonita ahorita, toda verde, se ve muy agradable. Y aparte que una de las cosas que me gusta, Carlitos, que está abierta. Y vienen los niños, toda la semana está abierto para que sea una cancha abierta, no como las que están haciendo últimamente, que cierran todo para que no vayan los jóvenes. Sí, esta cancha es para el pueblo, por el pueblo. Ahora, híjole, ahorita les comento porque viene el intento. No, ya cortó muy bien Chapa. Ya arranca el equipo de Pancho Villa. Buscará el empate antes del cierre de la primera mitad. Balón complicado. Ahorita que preguntaba Piojo, Carlitos, del tema de por qué Pancho Villa ataca mal. Es que en la generación de juegos Cebollo está muy atrás, ¿no? Eris el que se mete junto con él. Nelo muy abierto, Huitaca muy abierto. Huitaca también vino de una final, se desveló ayer. Debería de meter otro en el centro, Piojo, que le genere fútbol, ¿eh? No dos, tres, Piojo. Uno que tenga adelantito de Cebollo, porque Cebollo agarra la pelota, toca, pero de la banda siempre se pierde en la banda. Entonces le falta uno más en el centro, pero adelante, ¿no? Suelto. Sí. Ok, ya viste de dónde te la canté, Carlito Chato, de dónde me agradan esos dos cambios que les acabo de comentar. Ya, Chato, de colmillo viejo y retorcido de Chato también. Una especie de 10, ¿no? Ahora,
siguiendo con mi cancha Laguna, porque de aquí se ve hermosa. Creo, no sé si me pueden confirmar, amigos, ¿es la unidad deportiva más grande de Tepic o le compite a otras? Haciendo memoria. O sea, ¿es la unidad deportiva más grande de Tepic, del municipio? A ver, haciendo memoria, Piojo, Chato, hagan memoria. La Morelos también, que es de buen tamaño, ¿no? La Morelos también de buen tamaño. O sea, puede ser de las más grandes, ¿no? La laguna del municipio. Hablando del municipio, sí, cierto, Chato, se acordó de la Morelos. Piojo, a ver, ¿tú tienes algún otro aporte? A mí en lo particular me agrada, nomás que desafortunadamente el mantenimiento que no se le ha dado pues ya de años o de gobiernos pasados, la Santa Teresita me agrada. Hey, también es grande, es cierto, Piojo, la Santa Teresita también es bastante grande. Van a desaparecer las canchas de fútbol, ¿eh? No empieces con noticias malas, Chato. Agárrense con esta porque viene Calvillo, mete la diagonal retrasada. ¿Dónde va a ser el estacionamiento del béisbol, Piojo? ¿Dónde va a ser el estacionamiento? ¿Tienen que quitar las canchas? ¿Quitaron las de básquetbol? ¿Cuánta gente en Astar? Yo corro ahí, soy de ahí, vivo cerca de ahí. ¿Cuántas canchas de básquetbol quitaron? Las de voleibol que eran ahí mismo, donde corre la gente. ¿Las van a quitar, Piojo? Hasta ahí estorbo porque tiene que haber estacionamiento, tiene que haber negocios, si no se mantiene el béisbol. Uh-huh. Otro tiro de esquina, venda Nelo con el centro cortado, muy bien, la defensa en primer poste. Acá viene Pato, mete sombrerito, no puede contra Chapa, pero parecía había contraataque, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¡Claro que sí! ¡Habrá descolgada del equipo de Mecatá! No le dio el pase, hasta me parecía que estaba adelantado. Ya viene el flaco Estrada, ponen para Nelo, que sigue pegando otro y otro y otro pique más. El balón que lo dejaron picar, gol, gol, cayó el segundo de Mecatán, dejaron picar la pelota, todos se insultan, todos se gritan, no pueden entender lo que acaba de pasar en la anterior jugada, Chato. Te queda el contexto, en el primer gol, Piojo, después de una pérdida de pelota, un balón mal dado por el centro, mal fildeado porque no te anticipa, no metes el brazo, y este fue de igual forma, pasa el pelotazo que fue un despeje del defensa del lado izquierdo del equipo de Mecatán, el defensa nunca le grita ni el portero ni sus compañeros que le va a alguien, y el gol, otra vez. Sí, increíble, Piojo, lo que pasó en el anterior. Sí, desafortunadamente no ha habido comunicación, les falta, espérame, el segundo tiempo, yo que voy a tener que arrojar el micrófono, Chato, lo voy a arrojar y me voy a ir. Hay que mandar al Piojo a que se cuelgue de otro partido más. Son 35. Le urge un gol a Pancho Villa, pero ¿sabes qué más le urge aparte del gol? Calma, ya lo hablamos acá desde la transmisión, otro futbolista en el centro de la cancha. Acá viene Navarrete, puede echar la pelota al área. Devuelven para Buitaca. Otra patada similar, ¿eh? Similar, y va a ser de tarjeta de amarilla. Similar, la falta a una que tuvimos en el arranque, Piojo. Cuando tienes un equipo abierto, Piojo, que juega profundo por afuera, pues entonces tienes a un 5 que te lance pelotas para que igual mande centros para los dos nueves que tiene el equipo, a Lupe y a Navarrete. Pero como no hay generación de juego, no hay alguien que genere el fútbol porque están muy separados los delanteros de Cebollo, entonces por eso el equipo se pierde mucho para atrás y para adelante solamente esto. Mira, ahí la posición que está tomando ahorita, que está ahí debe estar Huitaco ahorita, ahí se va a reajustar, se tiene que reajustar donde está Huitaco ahorita en el segundo tiempo, ahí debe ser su lugar. Le va a pegar Eric de derecha, además solamente que, bueno, por aquello de las dudas, se levantó. Bueno, entonces ya quedamos en que es un mínimo top 3. Mínimo top 3 de unidades y de canchas en Tepic, La Laguna, donde estamos viendo la final de la Champions League, la cual ya terminó y tendremos que ir a descansar. Han concluido los primeros 35 minutos, un partido de 2-0. Tendrá que repletear. Y también, Chato, Carlito, recordemos también que cuando es una final el marcador más engañoso es el 2-0, esperemos que Pancho, no va a estar así, yo los conozco, como les digo, de años, y sé que van a sacar la casta ahorita, porque son jugadores de cepa de colonia, son, así como es Laguna, que se maneja las categorías de amor a la colonia, Pancho Villa, esta generación tiene años de que los conozco yo, desde las juveniles, especiales, todo eso, por ahí viene, espérame, por ahí viene el revés. Por ahí va. Chato. Y con permiso, voy para allá. Y con permiso. Chato, en una palabra, describe el primer tiempo para irnos a la pausa. Raro. Raro. Raro, ¿no? Raro. Sí, jugado, porque raro, ¿no? Mejor jugado por Pancho Villa, descontado por Mecatán.
Es que mucho movimiento de pelota de lado a lado, Carlitos, pero no profundo, no vertical, no con peligro. Además, recuérdame una de Mar, aparte fue el lugar que en el Cachica no hay un tiro de afuera. Por eso Huitaca le va a caer mejor a este equipo que juegue por el centro. Huitaca, cuando hay un equipo que juega fútbol, Carlitos, que le manda un juego, lo pones por afuera, es rápido, es caracorelo. Pero cuando no hay fútbol, Carlitos, cuando no se genera, pues pone por el centro para que dispare. Justamente, eso te iba a decir, ¿no? No me acuerdo de una de Ademar que dijeras tú, wow, se lució. En fin, tendremos que replantearlo. Amigos de Fútbol Tepic, los mandamos una pequeña pausa para regresar con más de este Mecatán 2, Pancho Villa 0, medio tiempo en esta gran final de la Chon. Pausa y volvemos.
Bueno, amigos de Fútbol Tepic. ¿Y el Piojo? ¿Y el Piojo? ¿Y el Piojo? Piojo amenaza con ya no regresar a la cabina. A ver, háblese. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola, amigo. Hola, amigo. Piojo ya fue a hacer su desmadre, Caritas, en la tarde. Allá con la... Ya vieron, desmadre, hubo team Piojo ya. Ahorita o caen dos más o empatamos. De los 10,000 que te va a echar el premio, ya 2,000 ya aseguraste, Piojo. Eso era. Un saludo para Bañuelo Sebastián. Saludos, Bañuelo. Nos vemos al rato en Bellavista. Espero llegar a Bellavista. 4 de la tarde, chato. Espero llegar. No se escuchen bien los dos. Espero llegar. 2:30. Difícil. Bueno, arranca la segunda mitad luego de que el Piojo fue a jalarle las orejas a todo mundo. Esperemos tener una segunda mitad de más goles, más emociones. Y nada, a ver si Pancho Villa puede revertir esto, Piojo. Gracias. Platícanos un poquito qué se habló en las bancas de ambos equipos. Sí, ya hubo modificación por parte de Pancho Villa, ya Navarrete. Lo dieron tiempo de descanso, entró este nuevo chavo que también tiene buenos delanteros, tiene buenos despliegues. Chino Tobar. Me agrada este delantero. Que la pelota siga bailando desde la Unidad Deportiva Laguna. Y yo les pregunto, Chino Tobar a la cancha, chato, lo conocemos de partidos. Entonces, ¿qué le puede dar a Pancho Villa a Chino Tobar? A lo mejor, Carlitos, no me desagradaba que saliera Navarrete. Yo me hubiera gustado que se quedara también, ¿eh? Pero igual el técnico conoce mejor a la gente. Tenerlo como referencia. Lupe, ponerlo un poquito más atrás. Lupe es más de marca. Es más marcador que definidor. Pero bueno, el técnico conoce a su gente, ¿no? Y el Piojo, aparte, hizo su desmadre. Fue a hacer el desmadre. ¡Centro! Sale de mar con los puños y revienta esa pelota. Ahora vendrá Cebollo, el flaco Estrada. ¡Mírense! ¡Uy, se resbaló el Cebollo! Va a terminar cometiendo falta y de tarjeta. No van a molestar. Lo que era una jugada de rutina, Piojo, con control orientado y recentro. Pues terminó en una falta en contra de Pancho Villa. ¡Qué pena! Y es raro en Cebollo, verlo. Pues bueno, falló ahí en cuanto a tacto. Sí, de la recepción no estaba cómodo, se vio de la recepción y al no recepcionar como debe de ser, perdió un paso y fue el que le ganó el jugador de Mecatán, Carlitos. No pudo Chino Tobar. Aquí viene, es muy fácil, le despojaron la pelota a Chaparrito. Después Pedro Hernández no puede. Balón para Pato, el hombre del primero. Pato retiene, va con el Chapa. El Chapa de Mecatán le cometió falta. Pedro Hernández me parece que será de tarjeta. La primera para Pancho Villa. Se la ganó Pedrito Hernández, Piojo. Sí, es un marcador muy férreo. Este sí es de la escuela de Chate. Pasa el balón, pero el jugador no. Ya le han metido es túnel. Y mira que le está poniendo enfrente de Chato, la que, profe, la que le enseñó. Borra esos videos de YouTube, por favor, Piojo, te encargo, ¿no? Esos ya no tienen que estar ahí, Chato ya cambió, Chato ya es otro. Gracias, Carlito, gracias. Tú Chato ahora ya no patea, ahora vuela los balones de los recintos deportivos. El balón al área, ¡el remate! ¿Por dónde pasa la pelota? Le ganó el frente, Pato a Chapa, increíble, porque... Estoy dispuesto a apostar que Chapa es por encima más alto que Pato. Muy tiempista el delantero de Mecatán, ¿eh? Nada de mojar el doblete. El tercero en el marcador. Vamos a ver cómo reacciona la escuadra de Pancho Villa. Y Chato, desde que fue el Piojo lo siento un poquito peor que en la primera mitad. Piojo, ¿qué hiciste? ¿Cómo decirte, Piojo? No, dijera mi amigo Puguita, comentarios, consejos que no sirven de nada, pero ahí están. Pues vamos a ver si de algo sirve. Ya está el Chino Tobar en la cancha. Acá en la primera traba. Intenta. Sale primero la escuadra de Mecatán. La quiere Pato. Van con Manu. A ver a Manu. Pelota línea de fondo. Tiene que llegar con mucho liderazgo Hernández en zona baja. El otro Hernández. Acá está Calvillo. La deja de frente con Chino. Arranca Buitaca. Lo vieron. El balón quedó muy corto en la entrega, vuelve el Chino, habilita Calvillo, a ver si esta puede ser la de Pancho Villa y falta.
Hay falta contra Calvillo. No sé si puede darle de la ventaja a Humberto Pérez porque Chino ya estaba de frente al arco. Ah, creo que la marca porque sí le pega bien arriba, ¿no? Y justamente volteé a ver a su asistente y le pedí a la amarilla, ¿no? Ya toma la decisión él, pero sí le pide recomendación de si era amarilla. Lo que veía que volteaba mucho, ¿no? Y ahora tenemos un tiro libre que, bueno, desde la zona todos le quieren pegar. Ya la agarró Buitaca, por ahí se suma Nelo. Calvillo cuando se pare también se va a postular. El Flaco Estrada dice, no, ya son bastantes, ni para qué me arrimo el Flaco Estrada. Y yo creo que con jerarquía se la van a dejar al 10. Buitaca, es muy difícil que deje esos balones, Buitaca. Y por la distancia también sabemos, Nelo también tiene muy buena pierna. Pero esta es de Buitaca, no se le quita a nadie. 4 a la barrera, que planta de mar. Buitaca con la 10 le va a pegar directo. Estamos en la gran final de la Champions League. Con este momento ahora, el tiro libre de Buitaca. Buitaca le pegó directo. Le entró con todas las agujetas. Chato de mar voló, pero me temo que si la pelota iba al arco, poco iba a ser. No, si mi abuelita no se muere, estuviera viva todavía, Carlitos. El Piojo aventó hasta la mariconera, la guayabera la aventó el Piojo, ¿se enojó? Por poco ganaba Manu. Piojo, como viste, el anterior de Buitaca siempre intenta con potencia. Sí, sí, sabemos que tiene muy buen golpeo. Y cuando te tienes fe, Chato lo sabe, que es jugador de élite. Y cuando se tienes fe, debes de dejarlo. Quería controlar Buitaca, pisa la pelota, se regresó muy bien Buitaca, ya no pudo trabar, ahora va Pedro Hernández que ya está amonestado, Buitaca con un pisotón, como le han dado al Chapa hoy de Mecatán, esa también me pareció que era de tarjeta, Piojo, terminaron perdonando a Buitaca. Reclamaban la tarjeta, Piojo, la gente de Mecatán. Pero ve, lo, independientemente de que haya sido una falta, ve el tipo de cómo te le debes de pedir al central. Con respeto, como debe de ser, claro, como debe de ser. Algo, Carlito, que creo que le está faltando al equipo de Pancho Villa es que ya no lo está atacando más que con Pato. Mecatán está cuidando el marcador, entonces quita un central, Piojo, y avienta otro. Atentos con este balón. Cortó Chapa. El Piojo Güero le pegó Mariscos, va a evitar que el balón se escape. Largo balón de Fermín. Chino Tobar que peina, bien. Acá está Calvillo. Aguanta. Problemas de comunicación con los de Mecatán. Eric Ávila extiende para Nelo, que lo vamos a tener muy lejos esta segunda mitad. Arranca el Nelo, zancada larga, a los Ague. Falta contra Nelo. Oye, de repente prenden la moto, y se ven geniales todos los futbolistas. Ustedes dijeron que Florinda no tenía pulmón, ya lo viste otra vez. Ese muchacho se crece. Digo que es, las piernas parecen piernas de veinteañero este muchacho. Esa zancada larga muy particular, ¿eh? Que mira que es de la escuela de Chato, ¿eh? De la generación de Chato, de los de élite, de los fuertes, de que 4 pulmones, 4x4. Nelo, sí, doña Florinda, muy bien. Mira acá, se avivaron. ¡Nelo! Va a meter el tiro centro. Se había querido avivar en la ejecución, la escuadra de Pancho Villa. Todo terminó en nada, mira nada más. Lo que era un tiro libre prometedor terminó en dominio de Hernández. Dejó con Cebollo. Por fuera el Nelo. Otro pique más. Prefiere meter el centro buscando a Calvillo. Primero la defensa, estaba Chapa por las dudas arriba. Este balón que le va a quedar al productor. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Chapa pisó la pelota, alcanzó a puntear. Sigue Chapa, me parece que se anima. La marca correcta. Es lo que pedía Chato, que un central se fuera más. Ya vimos que Chapa ya se está agregando más a la ofensiva. Dice Raúl Gómez Bañuelos, ¿cómo le tienen miedo a amonestarlo a Buitaca? ¿Será? ¿Será? Desde mi punto de vista sí había pisoteado Buitaca para tarjeta María. No sé qué habrá determinado Humberto Pérez, pero ahí está la gente participando en los comentarios. Gracias por mandar su mensajito. Le damos espacio a todos y cada uno de ellos. Y yo creo que ya, dependiendo el momento, de qué tantos comentarios, hasta se aceptan ahí saluditos y cortes de manga para cualquiera que pues, usted decida, ¿no? Recordarle a todo. Bueno,
Tiro de esquina. La gente ha estado más al pendiente del partido, Piojo. Casi no ha mandado mensajitos. Le va a entrar Chapa. Va con la comba hacia afuera. Esperan 5 en el área de Mecatán. El servicio es muy... qué mal servicio de Chapa. El rebote favoreció a Mecatán de todos modos. El enganche contra Pedro Hernández, que está amonestado. Por poco cometía penal. Y luego lo bajaron a Pedro Hernández. Consigue Mecatán tiro de esquina. Pasó de todo en el área, Piojo Valadez. Sí, ya. Entonces, al parecer, no están haciendo lo que se les pidió el profesor. Yo nomás como me arremé un poquito fue a dar mi punto de vista, pero veo un poquito desanimado, desatinado a Pancho Villa. Centro, segundo poste, muy bien, el otro Hernández. El balón se va a escapar, ¿no? Va a evitar que se vaya, pero lo mandó largo. Jugando con fuego, Pedro Hernández en la anterior. Un poquito más y marcaba penal. Buitaca ya quedó como un auténtico 10. Otro mal saque le acaban de marcar al equipo de Mecatán, increíble. El Nelo se avivó y Buitaca le quería devolver la pelota. Si algo no ha tenido en estos momentos Pancho Villa y todo el primer tiempo ha sido calma. Otro saque. Oye, increíble, Chato, la cantidad de saques equivocados que ha tenido la escuadra de Mecatán. Acá se anticipó bien Pedro Hernández. Buitaca se dio la vuelta, quiere prender la moto. Primero Pedro. Les terminó saliendo esa jugada. Acá está Cebollo Estrada. Haciendo escala con Eric Ávila. Balón para el Nelo. Intenta por dentro Nelo. Este Chino Tobar le volvió a pasar el Nelo. No se la dieron a Doña Florinda. Chino Tobar. Eric Ávila. La quiere por el otro costado. Buitaca. Híjole. Chale. Bueno, Piojo. Así. Esto se resume. A esto se resume todos los avances del equipo de la Pancho Villa. ¿Qué momento pasan? Dice Jerónimo Cruz. Saludos a los mejores. A los señorones de Chato y Carlitos, lo mejor de lo mejor de fútbol Tepic, Piojo, cepillado. Jero saludó a puros camaradas. Puro cuaderno. Estamos cepillados, yo el productor como nos cepillan para sí, los no, chamorros. También. El productor también cepillado. Gracias, Jero. No, Jero, tú muy bien, Jero, no te acabes. El mejor. No te acabes, Jero. Este año el mejor fue Jero y Morfín. Este año. Y mi pechugón no. Y Tatanka. Oye, Chato, me encontré en el centro a Tatanka. ¿Vieras con el gusto que me vio? Sonrisota de oreja a oreja. Me estrechó la mano, me dio las gracias. No, estamos pero bien parados con Tatanka, ¿eh? Eres el mejor, Tatanka. Arriba la pelota, estés mariscos. Pues luego, ven. ¿Qué está jugando la matatena, Marisco? ¿Qué está pasando, Chato? ¿Así lo enseñaste, Piojo, a Mariscos? Piojo, dale consejos de eso. Chino Tobar lo mandó casi a la avenida de los Metates. Después Buitaca para Calvillo. La volvió a pedir Buitaca, que le va a pegar de tres dedos. Le salió devolución de balón para Calvillo. Lupe de nuevo. Van para Cebollo. No la puede dejar entrar. No, entonces les digo, amigo, Tatanka me vio y haz de cuenta que vio el presidente de la República. Te digo. Me estrechó la mano, sonrisota, agradeció. El que pitó la final, el Piojo. ¿No? Hace dos años, yo decía, bueno, bien, andaba bien. Pero este año andó muy bien Tatanka. Este último. Sí, tengo buena vista, pero muchas no me lo creen. Galaviz, Mario, que es un buen central, pero Mario fue buen asistente a Mario, Galaviz y Tatanka, ¿no? Sí. ¿Y sabes quién creció mucho como asistente? El profe Altamirano, ¿eh? Claro, también. No hay que dejarlo fuera también, ¿eh? Oye, Chato, ¿qué te iba? Tatanka no pitó una final reciente en Provi, ¿no? ¿O dónde fue que vimos a Tatanka? No, fue jornada 1, sí. Pero pitó muy bien, ¿no? Te digo, pues, si no somos nada más reventadores, Chato, también reconocemos cuando han mejorado o se han mantenido algunos silbantes. Por ejemplo, hoy Humberto también es de mis cartas favoritas, para el arbitraje, Humberto. Y sigue Nelo. Mira, Andrecio. ¡Salimos! No, mejor no. Tiro de esquina para Pancho Villa. El partido, por eso me gusta venir a Champions League, porque de repente nos regalan estas cosas, Chato, los equipos. Se desconocen dentro de la cancha todos. Centro del Nelo, primer. Mira nada más, hablando de... Ahora, a regresar. Se le acabó la cancha. Le salió pase. Muy bien, la cobertura defensiva. Y aquí está Chapa. El partido...
pues le ha equilibrado bastante el equipo de Pancho Villa, Piojo, pero ¿qué te puedo decir esto? Los últimos le está ganando tanto las ganas, el ímpetu, que ya viste los pases, los tiros por arriba, o no sé si ya se contagiaron por parte de Chato, de por arriba. ¿Qué está pasando, Carlito? Dime. No, se está brincando un paso el equipo de Pancho Villa en cada avance. Quieren llegar al área antes de primero intentar abrir los espacios. Tienen que abrir el equipo. Va a entrarle Cebollo, el Flaco Estrada. ¿El balón? El Buitaca está también vuelto loco con sus compañeros. ¡Ah, caray! Se la va a perder. Y no. Y dramáticamente consiguió la falta. Nada más estaba como... pidió su cambio, ya se estiró de más César, ya. Rubio, ya pidió el cambio, Rubio, pobrecito, Chato, en la anterior se estaba exhibiendo, se tiró Rubio, vamos a revisarlo, atenderlo, ya se paró, no, te digo, Chato, es mágica la Champions League. La Champions League es mágica, única, inigualable. El artista Achón, tú dame 500 cada semana y yo te voy a hacer mejor que Blatter, le dijo el artista. Y lo mejor de todo es que se juega en mi unidad deportiva Laguna, ¿eh? O sea, es la cereza en el pastel. No. Cuánta felicidad, cuánto fútbol. Se reanuda el partido. Ahí, así lo dictamina Humberto Pérez. Aquí está Pato. Fíjate que este muchacho, este joven, ¿no? Este señor Pato, qué bien hace las recepciones dirigidas. Ahí es donde marca el estirpe que trae de jugador, ¿eh? Hace las recepciones dirigidas a conforme él las quiere. Largas, cortas, izquierda o derecha. Pero muy buen, ¿eh? Muy buen. Es muy buen poste, Pato. Hay dos que tres futbolistas de Mecatán que se han parado el cuello en esta final. Le robaron la pelota a Cebollo. Se estaban cayendo como soldados de plomo prácticamente todos los futbolistas. Sale ya desde el fondo Buitaca, que tenía como 5 minutos pidiéndola y no se la daban. Y acá viene el 10, que levanta para Nelo. Prende la motoneta, mete el centro. Prende la motoneta. ¡Penal! ¡Hay penal! ¡Penal para Pancho Villa! No se la piensa Reinaldo. Dice que hay mano, yo no sé de quién. Humberto Pérez dice, vámonos para adentro, compadre. Agarró al bandera, lo agarró de frente. Además, a la hora de no hacer una buena, no la embuchacó como debe ser, la rebotó hacia el defensa. Se la aventó como tipo voleibol, Carlito, de ahí fue donde la mano. Ya te entendí. ¿Sabes por qué, Carlito, le compro la idea al árbitro cuando yo tengo mis dudas? Porque no dudó ni un segundo. Y aunque se equivoque, el árbitro tiene que hacer eso, ¿eh? Morirse con CD, así es, ve muy convencido, sí. Y la seguridad que debe tener con tus banderas, Chato, que el bandera en cuanto corrió inmediatamente. Pero Beto lo respalda, ¿no? Porque si se lo marca el asistente, no le dice, espérame, yo la vi mejor. Que al final de cuentas decide el central, ¿no? Pero lo decide porque ve muy seguro su asistente. Cuánta convicción. Yo también coincido con Chato, es por lo que le compramos a Reinaldo su sanción. Pero ahí es cuando ves tú que los árbitros están de acuerdo, están en la sintonía, están conectados, Chato, que se respalda uno a otro, que es mutuo el apoyo. Y ahora con este penal se pone Pancho Villa 2-1 de convertirlo Buitaca aún con poquito más de 15 por jugar. Poquito más de 15. Me parece que estamos para 18. Será el 10. Cuando había prendido la motoneta Nelo. Llegó a línea de fondo, metió el centro. No parecía llevar mucho, pero fue una mano en defensa la que terminó dejándonos con esto. Buitaca, gol. ¡Gol! ¡De la Pancho! ¡Y ya se va Piojo, Chato! ¿Ya va a hacer cambios el Piojo? ¡Grábame a Piojo! ¡Grábame a Piojo! ¡Piojo, Piojo! ¡Piojo, ¿cómo? Está transmitiendo, no, está dirigiendo! ¿Qué está haciendo, Carlitos? Yo te conozco y sé que el Piojo hoy no cobra doble, ¿eh? Yo te conozco. Ya cobró. No, yo te conozco, Chato. Arranca Chapa y se anima la escuadra de Pancho Villa. Puede empatarlo en los minutos que no lo hizo durante todo el compromiso. ¡Falta que cometió Chapa! Sale la pelota, ¿eh? Le marca. ¿Salió? Justamente el asistente número 2 que sale la pelota. ¿Dónde está?
qué cosas, ¿no? O sea, ¿y cómo va a cambiar la tónica del partido, cómo no? ¿Cómo cambia el partido una decisión así? Piojo está no es un energúmeno. Piojo, estás transmitiendo, Piojo, vente para acá, Piojo. El Piojo es un energúmeno, hoy mismo. Te digo, es un Piojo hasta la final y ahí está. Ya hoy está más enérgico que el profe Ramón René Rodríguez Ramírez, ¿eh? Justamente, acá viene Buitaca, busca la falta, habilita a Doña Florinda. Oye, nos está callando la boca poco a poco, Doña Florinda. Acá está Cebollo. La quiere Chapa, va 2-1, tendrá que, por poco se nos estaba cayendo Chapa, y luego el balón se levantó de manera extraña, Ávila, enganchó, metió el servicio, la quería el Chino Tobar, y el Piojo suspira, el Piojo exhala. Acá está otra vez Buitaca, el número 10, el hombre del gol del penal, entregando. Hacen pequeña escala con el Cebollo. Estrada por derecha, Buitaca. Puede proponer el desborde. Prefiere meter el servicio. ¡Interesante! ¡Tobar! ¡Ademar Ortiz! ¡En el fondo, Ade! ¡Otra intentona! ¿Por qué me bajan así del avión tan feo? Oye, espérate. Es que de repente nos muestra a nivel de Michel Platini. Y luego... ¿Qué le pasó a Nelo? Justamente me confundo si es Platini o Baresi, no sé, pero de repente centro de la Ju, ¿no? Cuidado, productor. Chato de volé. Y luego tiró con el 30.000. Cuidado con el de 30.000, hombre. Chato, con esa paradilla ya no se levanta hasta las 5. Ya se lesionó la rodilla otra vez. Pero oye, ¡qué atajada! ¿No te parece que el Chino Tobar pudo haber rematado mejor, Chato? ¡Qué buen balón de Buitaca! Quiso parar y no rematar, porque además se estiró bien porque se aventó de donde estaba parado, ¿eh? El impulso además. Pero llega con muy sobrado, llega Ademar, o sea, incluso la adorna. Era un gol cantadísimo de Pancho Villa, qué gran centro, el Chino Tobar y Ademar con la mano salvadora, hasta se cayó el teléfono, de todo pasó. ¿Qué momento vivimos en la gran final de la Champions League? Yo me voy con el recentro. Sí, es muy bueno. Tumbó como 4 golondrinas que andaban por ahí cerquitas, pero... Lo del Nelo, le dejó sin familia un nido de pajaritos el Nelo allá en lo anterior. Te digo que zancada de Pablo Aymar, no, es que tiene más finta de Pablo Aymar. Zancada del payasito Aymar. Luego enganches de Platini. ¿A Domaiti no te parece? No, es que tiene todo un poco este Nelo. Y el despeje de punta. No te cabe nunca, Chon. Y el salimos y rompemos de Chato. Es lo que te digo... Madre. No te acabes nunca, Chon. ¿Dónde está Chon? Allá estás, allá está en la esquina, en el palco de honor. Estás disfrutando del evento. Se le hacen los ojos, Chato, de signo de peso. Sabe que estas finales venden. Estas finales son las que venden para él. Por eso mete 5 finales al año. ¡Ojo con esta! Buitaca mete el tiro centro. Otra vez entre ellos, otra vez. Pancho Villa tiene que aprovechar el momento anímico, el penal le vino para arriba, tenemos una gran versión de Mecatán, pero con el penal puede que vayan hacia abajo, pedían falta, saca la defensa, va a controlar Pedrito Hernández, prefiere de una recentrar, Chapa es un atacante más, Mecatán ya no quiere saber absolutamente nada en ataque. La gente sufre desde la banca y están a estas, a los contraataques. Se le escapó el balón. Otro balón con Cebollo. Hernández. Para el otro Hernández. Chapa. Que la quiere por fuera. Le avienta Pato la carrocería y entrega para el Piojo. Güerito. Aguanta Chapa. Qué partido de este número 7-7. Se ha encargado de darle la calma, manejar la pauta. Pedro Hernández. No puede el flaco. Arriba el Piojo. Otra vez Cebollo, Chapita de primera para Eric Ávila. La quiere Buitaca. No lo había visto, ahora sí. Y se viene el 10 en el área, espera el Chino Tobar. Buitaca, bicicleta, amague, arranca, Buitaca. Se quedó sin piernas, sin espacio. Pedro, limpia la acción. Y Pato que desahoga. Buitaca empieza a querer tomar la faceta de protagónica. Ya está amonestado Pedro, juega con fuego en cada accionar. Eric Ávila divide el 10 de Mecatán. La pide por fuera Chapa.
Piojo también está agarrando aire. No este Piojo el que está conmigo, sino el Piojo de la cancha. Chapa. Aquí está el Piojo Güero. Hernández se anticipa, pedían mano y se viene. ¡Pato! ¡Sentencia el partido! ¡Gol! ¡Gol! ¡Doblete de Pato! Que desde mi punto de vista sentencia esto. Aunque da tiempo, Piojo, pero qué contundencia de tu conocido Chato. 3-1. Muy inteligente, Pato. O sea, el Piojo de la recepción dirigida, pero él sabe girar muy rápido. Fíjate que como marcador me tocó jugar en contra de él y se te mueve en un centímetro, te gira. Es muy inteligente para moverse en pocos espacios. Liquida, yo creo que la serie es muy difícil que Pancho Villa. 9, le conté Carlito marcando a 2 delanteros de lo que te decía Piojo. Sí, sabemos de que lo que les comenté de Pato, que sabe recepcionar muy bien y aparte la corpulencia le ayuda. Él, se le pidió a los jugadores de Pancho Villa que lo presionara más, pero con el cuerpo que tiene los hace un lado, Chato, y se reacomoda, ¿eh? Y aquí es donde te das cuenta, se cayó Cebollo, aquí te das cuenta, Piojo, de lo relevante que se vuelve la tajada de Ademar, a la de Chino Tobar. Lo que era el 2-2, se vuelve muy relevante la tajada. Que es bueno, ¿no? A veces dirás, equipos como Mecatán que tienen su base, Chato, y se refuerzan con 2 futbolistas, ¿no? El típico arquero y el 9. O sea, qué buena incorporación hizo Mecatán con Ademar en el arco. También Pato, te digo, es de los que llega y cumple. Piojo. Pero aquí es donde yo veo por parte de Pedro que tenía muy bien para el corte del clásico defensa que debe recortar, que no debe pasar, pero cuidó mucho la tarjeta, porque si se barre puede que contenga el balón, pero se hubiera llevado el jugador y adiós se va. Es que es lo que vengo diciendo hace minutos, ¿no? Juega con fuego Pedro desde que lo amonestaron, a todas siempre va con la intención de conectar, ya sea balón, sea pie, a veces así hasta el swing. Bueno, si juegas con fuego te puedes quemar. Y Pancho Villa pues se expuso a tal. Fíjate que aquí Pancho Villa, tú Chato, trae un muchachillo ahí, un muchachito de apodo Lobo, que está jovencito, está más o menos del estirpo, del cuerpo que tiene Carlitos aquí, que es muy rapidito, muy desequilibrante. Y ahorita es todo nada ya, Chato. ¿Tan jodido lo vio Lobo? Sí, de cuerpo tan raquítico. ¿Tan jodido lo vio? ¿Tipo así, cuerpo musculoso como Angelito? Y no me vas a dejar mentir, Chato. Carlitos cruzó la cancha y no de lado a lado, por la media cancha, llegó tirando los bofes. ¿Tan jodido lo viste a Lobito, mi querido Piojo? Qué comparación, ¿eh? Ojalá le den tiempo ahí para que vean Sí, yo también lo vi, lo conozco, jugué mucho tiempo con él Que son muchos, por la edad que tiene, que deslumbra mucho aquí, por la edad que tiene y la rapidez, ¿sí? La agilidad, aquí deslumbraría mucho, y más ahorita que lo necesita, ahorita es todo nada ya. Jugué con él San Banquillo, por favor, Carlito. Jugué con él el Lobos en Santa Teresita. Chapa, 7 por jugar, 7 minutos para que intente meter 2 goles la escuadra de Pancho Villa y llevar esto a los penales. Pedrito Hernández. ¡Epa! Lo pateó Chapa. ¿Será tarjeta de amonestación o no para Chapa? Claro que sí. Ey, como que tiene una especie de tiene una especie de el Humberto Pérez. Ya estaba. Ya está amonestado Chapa, se había expulsado. Sí es amarilla, ¿eh? No nomás se vio, se oyó la patada, ¿no? Que le llega tarde a la jugada. Creo que viene el árbitro en esta, ¿eh? Y nuevamente, mira, nuevamente Chato, ahorita vemos al Banderas bien en su trabajo, lo que debe de ser, le indicó al central apoyándose, sacando lo que debe de hacer Chato, la tercieta, o sea, de apoyarse mutuamente uno u otro. Serán 7 minutos con uno más, Pancho Villa tendrá que aprovechar esto, saber Chapa expulsado, qué atento Humberto a la atención. Pero lo que iba a decir es que no se alcanza a ver en cámara, tiene como una especie de manía Humberto, que siempre que va a sacar tarjeta se hace 3 toques, se toca 3 veces en la... Es que le pregunta al asistente si la saca, lo que hace es preguntarle, se la merece, porque él como que sabe lo que va a hacer, pero se apoya en su asistente. Como alguna especie de código entre ellos, ¿no? De que pam, 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 3 veces. ¿Sí? Sí, eso no es, así es. Señala nada más, perfecto, ya estaba diciendo yo que era una manía, porque hasta 2 veces lo había visto haciéndola. Pero sí, cierto, con su... ¡Mira nada! ¡Chato de volé! No está transmitiendo, se puso la número 9 y está de lateral de Mecatán. Dice Edgar Emiliano, puro cachirul trae Mecatán. Bueno, pues es que es la ley de colchón, ¿verdad? Es la ley de colchón.
¡Centro! Saca la defensa en dos ocasiones al tiro de esquina. Ya entró Lobito, ahí está, mira. Ahí está, lo pedíamos a Lobo. Ahí está, Chato, mira, Lobo. Ella por la banda de la derecha. Ay, bueno, que estás viendo a Carlitos. Confírmale al Piojo si lo estás viendo o no de, a del estirpe, tu servidor. De la masa corporal de Carlitos, de esa estirpe. Le pesará el hombre de menos a Mecatán, ya lo veremos. Viene el tiro de esquina, lo van a echar corazón del área. Muchas cabezas que buscaban. El rebote con Buitaca. Levanta esta pelotita que le queda sin problemas a Alemán Ortiz. No sé, con mucha experiencia el guardameta. Intentará estirar el reloj a más no poder. Y ahora pondrá un despeje largo. Pedrito Hernández con una técnica depurada. Le salió hasta pase. Ah, y ahí te va, lo que no te sabe es... ¿Cómo se llama el jugador? Pedro Hernández. Mejor conocido como Perro Pablo. Perro Pablo. Y aquí está Lobo, recién ingresado. Jugó para Doña Florinda. Se le durmió el caballo y ahora vamos a ver a Pato. ¡Qué punteó! Y me parece que está... ¿Amarilla? No lo sé, Chato, ¿eh? Y roja. Es que ya está amonestado además el zaguero central. Creo, fíjate, Carlitos, me quedé pensando en esta. ¿Por qué no roja directa, Piojo? Le gana la posición, pero la pelota no tenía el control porque el portero estaba afuera. Creo que esta se la dio buena a Beto. También lo dudé si estaba bien o no, porque era el último jugador, pero la pelota se la larga. Adelanta mucho el balón. Es lo mismo que ahorita me estaba comentando el productor. Se volteó y se me quedó viendo, ¿por qué no roja directa? Porque una, tú lo acabas de comentar, el portero estaba en disputa todavía, estaba a media trayectoria y adelanta el balón muy, muy hacia el lado izquierdo. O sea que no estaba en dirección a arco todavía. No tenía... Para como... mí, correcto, correcto. Amarilla, subsecuentemente, roja. Perfecto. ¿Qué poquito le duró el hombre de más al equipo de Pancho Villa, ¿no? Así son las finales de la Champions, lo sabemos. Disparo directo. ¿Quedan cuánto, productor? ¿Cinco? 4 o 5 minutos más lo que decide agregar Humberto. Tenemos un 10 contra 10. Cebollo va a quedar como auténtico armador. Va a tener que levantar la pelota sí o sí. Cebollo va para Buitaca. Control orientado. Sigue Buitaca. Tiene Ávila. Alcanza a entregar. Y aquí está el 6. Que va a meter el balonazo largo para ver si llegaba el flaco Estrada. Saca la defensa de Mecatán que ya se está amarrando hasta con los dientes. Saludos para toda la gente que hoy nos acompañó. Mandó su mensajito en esta gran final de la Champions League. Mi comentario, Carlitos, con respecto al arbitraje, es que en las finales nos hemos quejado de otras finales, ¿no? Creo que hasta el momento, bien los árbitros los tres en este partido. Muy bien la tripleta arbitral. Buitaca se aventó una muy buena. Buscará una mejor. Servicio. El control, el disparo. Le pegó muy arriba esa pelota. La desesperación se lo comió, porque tenía tiempo. Se direccionó bien, pero la agarró muy arriba. La hubiera dejado que cayera un poquito más. Ade buscaba a Pato. Muy bien, ganó Cebollo. ¿Y qué desorden hizo el Piojo en medio tiempo? Sí, sí, sí. Justamente, Chato, es decir. Fue a iluminarlos y les fundió la luz. Les fundió el foco. Pero ¿sabes qué es lo que faltó, Carlito, Chato? Mira, la de la suerte no está. La guayabera. Bueno, pues que viene a transmitir la guayabera. Hoy transmitió. Hoy venía a transmitir la guayabera. Zurdo Sport. Zurdo Sport. Churro. Oye, productor, por favor. ¿Ves por qué te cepillan, productor? 2-2. Y de Pato para el Piojo. Está el cuarto. Piojo lo mata. Gol. Gol. Se volvió a dormir la escuadra de Pancho Villa. Y en el mano a mano. Esto, Piojo. Yo creo que ya. Ya ahora sí, se resolvió. Le acaban ahora sí a boyar la corona al bicampeón. Hoy sí se... ¿Buscaba tricampeonato? ¿Buscaba o el bicampeonato no, Pancho Villa? Tri. Pancho Villa se va a quedar con las ganas del tricampeonato. Es una pena porque el fútbol es así de injusto. O sea, por más injusto que sea, es así. Te tienes que aguantar. Hoy Pancho Villa me parece mostró una mejor versión. Mecatán hizo los goles, aguantó cuando tuvo que hacerlo. Y mira, de la mano del Piojo,
Pato, A de determinante cuando tuvo que hacerlo, supo llevar a buen puerto esto. Esta pelota va a quedar muy larga. Pancho Villa trabajó su partido. No quiero hacer mi comentario porque de por sí ya me traen de bajada, pero aquí Chato lo debe saber, que es jugador de élite, que si ves al jugador que te está haciendo todo, te está moviendo todos los hilos, que es Pato, papá, acuérdate de mí. Una chiquita. Una de, porque me des un besito al terminar y se acabó, mantén esto, pero pues aquí le faltó a Pancho Villa. Nunca le hallaron el ritmo a Pato. Aquí está Lobo. Va a meter la pelota al área. Sigue Lobo. Buscaba al Chino. Mano en ofensiva. Se acaba el tiempo. Se acaban las ideas. Y se escapa el tricampeonato para Pancho Villa. Vámonos a celebrar. Y es así como Humberto Pérez nos indica que termina el partido. Se le cebó el tricampeonato a Pancho Villa. Mecatán será campeón de la Champions League en su edición. Muchas, porque hay muchas finales en un año futbolístico en la Liga de Conchón. El calendario no es igual. El calendario se juega diferente aquí, Conchón. Chato, hoy fue la final aquí, desafortunadamente Pancho Villa no se le dio, pero en la cancha 1 ya empezó la nueva temporada. ¡Vámonos para allá, Chato! ¡Vámonos del otro lado ya! Ese es el negocio de la Champions, ¿no? Amigos de Fútbol Tepic, pues no queda más que agradecer y pues felicitarlos a ambos equipos por la tremenda exhibición que nos regalaron, la tripleta arbitral también de 10. Una tripleta arbitral que rara vez lo decimos, 10. Hoy se ganó un 10 la tripleta arbitral, comandada por Humberto Pérez, Reinaldo y Arellano. Bueno, a nombre del productor, Piojo, ¿algo que decir al final? No, ahorita, más que nada, hacerle a la tercia. Humberto. Profe Humberto, felicidades, cabrón. Bien, bien como debe de ser, bien. También hay que cuando lo hagan los tres, cuando lo hacen bien, también hay que felicitarlos. ¿Por qué no, Chato? Para mí lo hicieron bien. Yo lo digo. Muy buen apoyado, se coordinaron, sí. Se reforzaron, se pidieron el apoyo. Para mí, el día de hoy, independientemente que, pues sí, capa caída por Pancho Villa, pero en cuestión del arbitraje, me agradó. Yo lo digo, Humberto, es de mis cartas fuertes para sancionar en el arbitraje. He ahí, Chato, no sé si estamos de acuerdo o estés de acuerdo conmigo. Estés de acuerdo conmigo de que hay ciertos árbitros, ciertos centrales o banderas que están de acuerdo a las categorías o a lo que se está jugando. Debe de haber una visión fuerte. ¿Para qué? Para mandar a los árbitros que deben de jugar y que deben de pitar las finales. Para mí el día de hoy, como le vuelvo a repetir, aplauso. Esta vez fue muy bien. Y no es que esté queriéndome quitar la espinita que está por ahí, pero hoy sí hicieron buen papel. Chato, el mensaje final con esta final. Valga la redundancia. El mensaje, el comentario. Comentar lo mejor de este torneo, los árbitros el día de hoy. Chon. No, Chon come aparte. Otro que no podemos dejar de menos, Carlitos, el regreso, la noticia, la bomba, que Chato va a regresar. Chato ya regresa después de 4 meses, lo veremos. Lo veremos en punto de las 2:30 p.m. A las 2:30 p.m. observe usted el regreso de Chato de Bolé completamente en vivo. A nombre del productor Ángel Muro, Piojo Valadez, Chato de Bolé, Amy Valadez, Carlitos, quien les habla, les damos las gracias. El campeón es Mecatán. Pancho Villa se quedará con las ganas del tricampeonato. ¡Nos vamos! Hasta pronto.